El diputado del Chocó, Gonzalo Copete, fue blanco de un atentado en las últimas horas en Quibdó. La víctima salió de una entidad bancaria y cuando llegaba a su casa fue abordado por hombres en motocicleta que dispararon en su contra. El personal del esquema de seguridad logró reaccionar a tiempo y repeler el ataque. Las autoridades informaron que todos resultaron ilesos y avanzan las investigaciones para dar con los responsables. Queremos aclarar varias cosas. Primero, estos hechos no están relacionados con denuncias anteriores que ha hecho nuestro diputado en temas de extorsión. Segundo, ya tenemos un avance significativo de esta investigación, donde ya tenemos individualizadas las personas que al parecer cometieron este hecho. Y también queremos aprovechar este momento para invitar a la comunidad a que llame a su Policía Nacional, indiferente la suma de dinero que usted vaya a sacar de esta entidad bancaria. Este servicio es gratuito para que usted sea acompañado al destino que sea necesario.